He querido compartir con ustedes y quiero compartir desde esta capilla de adoración, donde Cristo, el Señor, está con nosotros, estos momentos de reflexión. Antes, imploremos la presencia del Espíritu Santo. Antes que iniciar este tema, vamos a pedirle al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente y nuestro corazón para que sea realmente lo que quiere ser, una llamada urgente a la conversión del cielo para toda la humanidad, que es tan importante hoy ante las circunstancias y los momentos que estamos viviendo en el mundo del alejamiento de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Mis queridos hermanos, qué urgente es este llamado que el cielo nos hace y que nos ha venido haciendo desde hace muchos años. Desde, vamos a partir ahora, el acontecimiento de Fátima. Nuestra Madre Santísima vino expresamente del cielo aquel día memorable 13 de mayo de 1917 para dar al mundo un urgente llamado a la conversión, llamado que ella ha seguido repitiendo a lo largo de todos estos años en distintos lugares del mundo, en las diversas apariciones reconocidas y aprobadas por la Iglesia, como Lourdes, como la Salet, Akita, Japón y muchos otros lugares donde nuestra Madre Santísima viene con un corazón de madre, corazón lleno de amor, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Esa es la razón fundamental por la cual nuestra Madre, como Madre buena, ha venido y viene cada momento y está en cada momento de nuestra vida para darnos su llamado, llamado de su corazón maternal. Conviértanse, vuélvanse al Señor su Dios. Pero este llamado a la conversión es un mensaje que está contenido en toda la Sagrada Escritura, que es la Palabra de Dios. Ya desde el Antiguo Testamento, cuando el hombre se alejaba de Dios, venían las consecuencias, que eran muchas veces la muerte, como pasaba a los hijos de Israel, que caminaban por el desierto, y que cuando se alejaban de Dios, venían grandes castigos, como las serpientes venenosas que picaban, mordían y se daba la muerte. Y para muchos, de tal manera era la muerte, que implorando Moisés a nuestro Dios por el pueblo, pidió nuestro Señor, Dios de la Alianza, que hiciese una serpiente de bronce y la pusiera en un palo, para que todos los que eran mordidos por una serpiente venenosa encontraran la vida viendo a la serpiente de bronce. Hoy tenemos a Jesús clavado en la cruz, que ya no es una serpiente, es el mismo Hijo de Dios a quien se nos invita a mirar con el corazón y no con nuestros ojos. Y esto es la conversión. La conversión es volver nuestro corazón a Dios. Y nuestra Madre Santísima, en los distintos lugares, siempre se ha mostrado bondadosa, misericordiosa y muy, muy preocupada porque somos sus hijos, porque ve que tantos de sus hijos se condenan eternamente. Ya en Fátima les permitió ver a los santos pastorcitos el infierno y les permitió ver cómo muchas almas caían, se precipitaban en el abismo del infierno eternamente y que eran cantidades inmensas. Así lo narra Sor Lucía, la sierva de Dios, a quien el Papa Francisco acaba de declarar venerable, y que narra que caían tantas almas al infierno como cuando caen hojas secas de los árboles en el otoño al suelo, así eran almas que caían en el infierno. Y la Santísima Virgen dijo: ¿habéis visto el infierno? Es donde tantos de mis hijos van porque no hay quien ore y se sacrifique por ellos. Esta es la palabra clave. Este es el punto esencial de la llamada del cielo hoy
urgentemente en distintos medios y por distintos lugares del mundo, donde nuestra Madre también nos invita a orar, a la penitencia, a abrazar la cruz de cada día, a utilizar los sacramentales, desde luego los sacramentos como es la confesión, la comunión, la adoración eucarística, la reparación eucarística, y lo más grande y poderoso que desde Fátima nos dio como una arma poderosa, el Santo Rosario, la cadena de oro, dijo nuestra Madre, para amarrar al demonio en el infierno. Pero la humanidad no ha hecho caso. La humanidad no quiere responder a esa llamada del cielo, y por eso, como sucedió allá en el Antiguo Testamento, aquellos castigos como el que acabo de mencionar, o aquel otro castigo que se menciona en la primera carta de Samuel, capítulo 2, capítulo 28, del 3 al 25, donde Saúl consulta a la nigromante, la consulta a los adivinos, la práctica de las supersticiones, de la brujería, de la hechicería, del campo tan amplio que es la New Age, que ahora nos está engañando tanto, de todas las personas que se abren a los ritos de culto a Satanás, a las profanaciones eucarísticas. Tantos lugares como ahora en Monclova, Coahuila, el obispo llamaba a la penitencia y el desagravio porque acaban de ser hurtadas las sagradas hostias para ser profanadas. Y estas noticias nos llegan cada momento por las redes sociales, la profanación de la Eucaristía, qué gran dolor para el corazón de Dios. Y esta es una llamada urgente del Señor a tomar en serio nuestra vida cristiana. No podemos quedar indiferentes ante las profanaciones, ante el alejamiento de Dios, de tantas almas que hoy se condenan. El infierno está lleno. Decía por ahí un sacerdote en una predicación que el infierno se estaba ampliando porque ya no cabía la gente. Bueno, una forma figurada. Claro, no es un lugar expreso, es el estado del alma que se aleja de Dios. Y el hombre que se aleja de Dios se pierde. En aquella narración que nos narra la primera de Samuel 2, el capítulo 28, del 3 al 25, nos habla de las consecuencias que tiene la superstición, la adivinación, la consulta a los muertos, lo que hoy tanto se escucha por todos lados. Aquellas personas fueron castigadas con tumores, con enfermedades, con muerte, y se narra en ese texto sagrado cómo tenía que hacerse presente el arca de la alianza para que pudieran sanar a aquellas personas. El cielo siempre responde: hoy el arca de la alianza, el arca de la vida, es Jesús sacramentado que está en la Eucaristía, es el arca de la vida, Él está ahí presente, pero está olvidado. Nadie lo visita en el Santísimo Sacramento. Pocas almas van con el corazón abierto para visitarlo, para adorarlo, para repararlo por tantas ofensas. Qué terrible realidad vive nuestra humanidad. Por eso decía, urgente llamado a la conversión. Las consecuencias son graves cuando el hombre se aleja de Dios. Un día nuestro Señor Jesucristo, ante la noticia de que 18 personas habían sido aplastadas por la torre de Siloé, narrado en el Evangelio de San Lucas 13, del 4 en adelante, Jesús les hizo una advertencia, hoy nos la hace a nosotros. ¿Creen ustedes, les dijo el Señor, que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran menos pecadores que ustedes? Pues si no hacen penitencia, perecerán de igual manera. Hoy escuchamos con tanta frecuencia catástrofes, calamidades, sequías, situaciones de muerte por muchos lugares, pero lo más doloroso es aquella persecución contra la fe que hoy nos invade. El Santo Padre, el Papa Francisco, hace poco lo escuchamos, lo hemos visto en las redes sociales, que lloró cuando hablaba de la muerte en Ucrania, de todas aquellas familias, ancianos, jóvenes que morían, y nosotros, hermanos, indiferentes ante ese dolor de tantas almas que sufren, de tantas personas que experimentan la muerte hoy por haberse alejado de Dios por el pecado. Un día el Santo Padre, el Papa San Juan XXIII, en su diario del alma escribía: si Dios nos permitiera ver el alma de muchos hermanos nuestros caminando por el mundo, nos parecería ver el desfile de cadáveres ambulantes. ¡Qué terrible desgracia! Hoy vemos y encontramos a tantos hombres y mujeres destruidos, tantas familias deshechas, tantos matrimonios infieles, tantas familias deshechas porque sus hijos han abandonado la fe, porque niegan inclusive la existencia de Dios, porque se dan culto a los dioses paganos,
a la idolatría, a la superstición, a la brujería, a todo lo que hoy nos invade. Hermanos, cuando vino allá en aquel tiempo el diluvio, la tierra fue cubierta por el agua ante el pecado del hombre. Y Dios había hecho una llamada muy fuerte: si no se convierten, vendrá el diluvio. Hoy, hermanos, estamos ante un diluvio más terrible que el diluvio dado allá en los tiempos de Noé, porque aquel diluvio mató el cuerpo. Y Jesús dijo un día: no teman a lo que mata el cuerpo, tengan miedo a lo que mata el alma. Y el diluvio de hoy es un diluvio más terrible, porque es el diluvio de las pasiones desordenadas, del desenfreno de las pasiones, de la pérdida de los valores, de la falta de respeto a las personas. Tantas personas hoy desaparecidas, que son masacradas, que son trituradas, etc. O sea, todo lo que hoy nos invade y vemos, la pérdida de los valores, todo eso nos hace ver que tenemos que voltear hacia Dios, mirar hacia el cielo. Y yo quisiera, en forma de como síntesis, leer e interpretar lo que nuestra Madre Santísima puede decirnos hoy a cada uno de nosotros. Podría decirnos, resumiendo todos los mensajes aprobados por la Iglesia desde Fátima hasta nuestros días, los mensajes, enfatizo, ya reconocidos y aprobados por la Iglesia, porque los mensajes de carácter sobrenatural tienen siempre, deben pasar por el discernimiento de la Iglesia, no pueden ser proclamados sin la aceptación de la Iglesia, quien da la última palabra. Y podría decirnos hoy nuestra Madre: amadísimos hijos, hoy vengo a suplicarles que oren por la Iglesia en primer lugar, nuestra amada Iglesia, por el Santo Padre, el Vicario de Cristo en la Tierra, el Papa Francisco, quien él mismo, a todo momento, en cada instante, está diciendo: oren por mí, oren por mí, porque el Papa Francisco sabe la necesidad de la oración por él. Oramos por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. Y no juzguen, no juzguen, oren, oren, oren. Es más fácil juzgar las debilidades y pecados del mundo, pero no nos toca a nosotros juzgar los pecados de la Iglesia, sino las debilidades de sus miembros. Nos toca doblar rodilla y orar por los consagrados, a Dios, por la vida de la Iglesia. Los tiempos que viven son malos y perversos. Ciertamente podemos decir que peor que los tiempos de Noé que acabamos de mencionar. Es por eso tan importante el rezo del Santo Rosario, la cadena de oro. Volvemos a insistir, y el cielo insiste, nuestra madre insiste: el rosario es lo que puede atar al demonio en el infierno. Él es el que librará de todos los males a la humanidad. Oren el Santo Rosario cada día, ofrezcan esos pequeños sacrificios, ¿para qué? Para reparar las ofensas que recibe mi Hijo Jesús, puede decirnos nuestra madre, en la Eucaristía. Oren sobre todo, y eso es lo más importante, en todo momento, a solas, en familia. Qué hermoso que las familias se reúnan y oren todos los días el Santo Rosario en familia. Eso tiene gran poder en el mundo. Si toda la humanidad respondiera a esta llamada, nuestra Madre Santísima también nos ha dicho en los mensajes, diríamos auténticos, que aún los castigos más terribles que nosotros nos acarreamos por nuestros pecados pueden ser alejados o quitados si oramos, si respondemos a la voz de Dios. Nuestra Madre nos puede decir con su corazón abierto, y podemos decir contemplando a nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, desde su santuario en el Tepeyac, a nuestra Madre viva: yo soy la Madre del Corazón Guadalupano. Mi corazón es un refugio para todos aquellos que se sientan perseguidos o se sientan afanados. Es el eco de aquellas palabras de Jesús que dijo: vengan a mí todos los que anden cansados, agobiados por la carga, que yo los aliviaré. Vengan y reposen en mi corazón guadalupano. Dirijamos nuestra mirada al cerrito del Tepeyac para toda la humanidad. En él encontraremos todos las gracias necesarias para la santificación. Y podemos decir con toda verdad: es tiempo de santos el que estamos viviendo. Decía San José Lito Sánchez del Río: nunca había sido tan fácil ganar el cielo como ahora. Yo les puedo decir lo mismo. San Pablo afirmó muy claramente: donde abunda la malicia, más todavía sobreabunda la gracia. Y esto es lo que estamos viviendo. No son tiempos de pesimismo, son tiempos de fidelidad
y de respuesta a la llamada divina. Y quiero terminar diciendo, mis hermanos, que la llamada del cielo no es solo para aquellos que se sientan buenos, que muchas veces es lo más terrible sentirnos buenos. Es para todos los hombres y mujeres del mundo, pecadores como somos nosotros. Y aún a los más grandes criminales, les digo ahora, Dios llama a la conversión y a la santidad. Un día Santa Teresita del Niño Jesús, sabiendo la noticia de la muerte de un criminal que había sido sentenciado a muerte, llamado Pranzini, oró por él ante el Sagrario y logró su conversión, que cuando iba a la muerte, besó por tres veces el crucifijo y encontró la vida. Y cuando Jesús estaba clavado en la cruz, el ladrón que estaba junto a él le dijo: acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y hoy esta llamada es para ti, aún para ti que puedes estar sumido en el más terrible estiércol y terrible realidad del pecado, llamado muchas veces en tu corazón hasta el infierno, si es así, si murieras sin arrepentirte y sin convertirte. Pero a ti te digo también hoy, si estás escuchando y lo escuchas en el mundo, para ti también están abiertas las puertas de la misericordia de Dios, si tú te conviertes y pides perdón y te arrepientes. Dios murió por todos. Murió derramando su sangre aún por el más grande pecador y criminal del mundo. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierte y viva. Es tiempo de santidad. La iglesia de Roma nació, la iglesia primitiva en los orígenes nació en un baño de sangre, por tantos y tantos hermanos que derramaron su sangre en el martirio, y así fecundaron la fe de la iglesia y se extendió a todo el mundo. Y hoy, si hay ese baño de sangre, porque lo hay en algunos lugares de este mundo hoy, por la persecución religiosa, sepamos que es una gran bendición para toda la iglesia. Ofrece la sangre de todos los mártires de la iglesia, unidos a la sangre de Cristo en el Calvario. Yo digo a cada sacerdote, hermano mío, en el Calvario, en el momento de revivir en tus manos, de forma incruenta, el sacrificio de Cristo en el altar, en cada Eucaristía, ahí une la sangre de todos los mártires del mundo de hoy, como decía el Papa Francisco, los santos de al lado, en aquella carta hermosa que nos dio el Papa Francisco, donde nos habla de la santidad. Esos santos que hoy fecundan a la iglesia, únelos a la sangre de Cristo por la conversión de todos los pecadores, a lo cual Dios nos llama. Concluyo, usemos el agua bendita, los sacramentales en general aprobados por la iglesia, la medalla milagrosa, porta siempre la medalla milagrosa, aquella medalla que dio a Santa Catalina Laboré, no solo para aquel tiempo, cuando había aquella pandemia que moría tanta gente, es para hoy también, es un signo de protección de nuestra madre. El santo escapulario que dio en el Monte Carmelo, la protección del escapulario, la devoción al desagravio al corazón inmaculado de María por las 5 blasfemias contra el corazón de María los primeros sábados del mes, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que acabamos de pasar el mes de junio, para hacer los 9 primeros viernes de mes con mucho amor, confesando, reparando por los pecados de todos los pecadores. Son medios que Dios nos da para la santidad hoy, pero sobre todo y por encima de todo, la reparación y la adoración eucarística con el rezo del Santo Rosario en tus manos, que es la cadena de oro para atar al demonio en el infierno. Termino con aquella experiencia del padre Esteban Gobi, el fundador del movimiento sacerdotal mariano, cuando un día vio al demonio como una fiera que se le abalanzaba cuando él estaba rezando el rosario. Y con el Santo Rosario en su mano, amenazando a aquella fiera, logró que la fiera desapareciera, se comprimiera y desapareció. Y la Santísima Virgen María dio a su corazón un mensaje que está en el libro de mis hijos predilectos en el movimiento sacerdotal mariano, reconocido por la iglesia, en el cual dice nuestra madre: el rosario es la cadena de oro con la que ustedes pueden amarrar al demonio en el infierno. Hermanos, mundo entero, tomemos la cadena de oro en las manos, y sobre todo en el corazón, para atar al demonio en el infierno, para que este mundo se libre de tantos flagelos. Hoy se habla de tribulaciones y nuestra Madre del Cielo lo ha dicho al corazón de algunos instrumentos fieles, que si no hacemos penitencia, lo dijo en Fátima,
Si no hacemos penitencia, el pecado se extenderá más y tendremos grandes calamidades, grandes catástrofes, muchas enfermedades, muchos problemas en el cosmos, porque el pecado repercute en el mismo cosmos. La naturaleza se ve destrozada por el pecado del hombre. Pero el hombre más destrozado, porque el hombre sin Dios está condenado a morir de asco y de rabia, porque solamente en Dios se encuentra infinito, que es lo que busca el hombre. Que Dios los bendiga y nuestra madre los acompañe a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.